Shalom Lekulam. Shalom Lekulam. Bienvenidos. Muy lindo ver a ustedes acá. Pues vamos a hacer ahora clases sobre la parashá. La parashá es Toldot. Muy bien. ¿Qué significa la palabra Toldot? La palabra Toldot, que esto las generaciones de pasa de Abraham, Yitzhak, Jacob y todas las generaciones. Y acá a la parashá habla sobre las generaciones de Abraham y de Yitzhak. Y Yitzhak, ¿quién va a nacer? Después Yitzhak. Y ahora la parashá nos explica que la verdad, la parashá explica que no tenían hijos. Porque Hashem, como ya hablamos una vez en la clase, Hashem nos hace falta que podemos hacer tefilá y pedir, Hashem, por favor, dame algo. Entonces no tienen hijos y hacen tefilá. Y he escrito algo muy interesante, que después que Hashem escucha la tefilá de Yitzhak y de Rivka, Hashem acá le da para ellos, para Rivka, al dos, podemos decir, hijos que están en avance. Y ese que he escrito, que solamente, escuchen bien, solamente Rivka sabía algo que Yitzhak no sabía. Claro que ella sabía que tiene dos, pero no solamente eso. Hashem le da una profecía. Y él dijo a ella, ¿sabes qué tenés en la panza? Dos naciones. Y no solamente dos naciones, ellos van a crecer y van a ser grandes en dos naciones. Verab y Avot Zahir. Y el grande va a ser el esclavo de su hermano chico. Ese que he escrito acá. Ok. Llegó el día que tiene que dar luz. Dio de luz. Y la verdad, sale una persona primero y sale el segundo. El primero, el primogénito, sale Esaú. Y el segundo sale Jacob, hasta que escrito acá. Pero muy interesante que Yitzhak, que él sabía hacer tefilá en el campo, justo en Minjá, que sabe bien el campo, él le gusta más a Esaú, que también él sabe muchos temas del campo. Y Rivka, escrito, le hablaba más a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob es una persona de la casa. Muy interesante. No sé cómo ustedes, pero me parece que si tengo dos hijos, amo los dos. No tengo que amar uno y uno más que otro. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no te puedo dividir a mi amor para los dos? ¿Cómo puede ser? Pero seguimos. Algo muy interesante. Que Rivka, escuchen bien, yo dije, vamos a hacer algo de toda la parashá. Y vamos a tocar al final el punto. Escrito acá que tenía en la panza de Kirba, o sea, entre ella había algo. Y acá los sabios explican por qué escrito en su panza, de dentro, que tiene dos más. Puedes decir que tiene dos, papá, en su panza, de dentro, tiene dos. Pero la palabra Bekirba en hebreo significa más que tiene en la panza, no solamente dos. Y un minuto vamos a llegar, ¿qué tiene allá? Porque es simbólico, tenemos para nosotros eso que tenemos acá, en de dentro de nosotros. Pero continuamos. Una cosa más que me molesta, y siempre me preguntan este para allá, es el tema de las bendiciones al final. Dijimos que Yitzhak amaba a quién? A Esav. A Esav, ¿no? Que él le gusta el campo y el sadé, y amaba más a él. Y él quería dar dos bendiciones. Pero Jacob hizo una trampa con Rivka, y la verdad no es trampa, vamos a explicar un minuto por qué. Pero hizo una trampa y robó sus bendiciones de esa, eso que escrito al final de la parasha. Escrito al final de la parasha que esta trampa que hicieron, Rivka le llamó a Jacob y le dijo, mira, escuché que tu padre Yitzhak pidió comida para dar bendición, anda, tráeme la comida, hago rápido la comida. Y tengo muchas preguntas, la verdad. ¿Cómo Yitzhak no sabía que no es Esav? Y dijo, la palabra hace, la voz es de Jacob. Y la mano es de Esav. ¿Y qué hago? No haces, no das bendición. Si es tú, sabes, si tenés una duda, y sabes que esta bendición importante no da la bendición. Si tenés $1,000,000 en la plata y tenés que dar a alguien, a tu hijo, y tenés duda, no daslo. A pesar que sos ciego y no ves, no da. Llama a Rivka, un estudiante. Decime, si Jacob acá o esa. Llama a alguien, hace algo. No da la bendición. ¿Qué haces?
Y también cuando Esaú volvió del campo y trajo la comida y le dio a Isaac, y Isaac le dijo: mira, ya fue, no tengo más bendiciones, porque ya di a tu hermano, y él gritó, un grito hizo. Y dijo en su corazón, escrito la Torah, que cuando va a morir, me voy a matar a mi hermano, porque me robó dos veces. Porque le llama Jacob, y dije, como dije en principio, la palabra Jacob es una persona que debe hacer trampa, de a que ven y sepa amar, dos veces me hizo trampa. Eso que me hizo, eso Jacob. Y ahora también me robó primera vez por la primogénito. Y la segunda vez por la bendición. Ah, y tengo acá dos preguntas. Primero, ¿cuál es la bendición que robó? Ah, bendijo. ¿Qué pasa? No, ¿cuál es la bendición que así Esaú tiene que sentir que su hermano le robó? ¿Qué bendición? No entiendo. Solamente bendición. No, ok. Bueno, no. ¿Hay algo especial? ¿Por qué tenía que sentir mal que su hermano robó la bendición? ¿Qué tiene esta bendición? ¿Qué regalo tiene esta bendición? Segundo, la pregunta, ¿por qué Rivka hizo esta trampa? ¿Por qué no fue a Isaac? Dijo, mi esposo querido, mi querido. Ah, ¿por qué? Vamos a hablar. Y para mí tiene que recibir, si es importante, tiene que recibir Jacob. Y si él tiene discusión, anda al rabino y te ayuda como tomar la decisión. ¿Qué quieres? O sea, ¿por qué no hablaron? ¿Por qué no le dijeron? ¿Por qué Rivka no fue a Esaú, a Isaac? Le dijo, mira, para mí la bendición tiene que ser a Jacob. No, hay que hablar, pareja. ¿Qué es? ¿Cómo no hablaron entre ellos? Y más, cuando él quería ir afuera a Jacob, ella fue a hablar con Isaac y le dijo a Isaac, no me gusta acá las mujeres que están en Eretz Israel, anda, vamos a mandar a mi familia. Ah, ella sabe hablar cuando quiere hablar. Ah, ¿por qué no hablaste antes por el tema de la bendición? No entiendo a ella. ¿Qué hace? Más que eso, quiero decir que la verdad es secreto acá. Secreto para mí por la educación que tiene dos hijos. La verdad, es un secreto. Y quiero empezar con este secreto. La verdad, si los rabinos no dijeron eso, yo no puedo decir. Voy a decir quién es el rabino. El rabino Hirsch, que vivió en Alemania hace más o menos 200 años. Y él dijo algo para mí impresionante. Dijo, dos personas que están en tu clase, en lo mismo silla, en lo mismo lugar, pueden crecer en el mismo lugar, crecieron, estudiaron, pero salen totalmente diferentes. Totalmente salen diferentes. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Digo, ¿cómo puede ser? Crecieron. Acá tenemos dos hermanos que crecieron en la misma casa. Crecieron en la misma educación. Crecieron en lo mismo Dios. Todo lo mismo. Pero salió cada uno diferente. Ese que ha escrito el pasuk, Vaigdelu Anarim. Cuando los crecieron los jóvenes y llegaron a la juventud, ¡puf! Totalmente vieron diferente. Cuando están bebés, no ven la diferencia. Pero cuando crecen, ¡wow! Ves la diferencia. Cada uno tomó en el mismo lugar, en la misma situación, totalmente diferente. ¿Qué pasa acá? Dice Ramírez. Es un error grande de Isaac y Rivka. No puedo decir yo que Isaac y Rivka tenían un error, sí. Por la educación. Porque no puede ser que lo llevaron en la fuerza, en la energía y el poder que tenía Esaú por el bien y para hacer el bien. Ahora, educación bien de Esaú. Miren cómo respetó a los padres. Impresionante. Si hay cosas buenas también en Esaú, no podemos decir. No he escrito en ningún lugar en la Torah que Esaú fue malvado. No he escrito. No he escrito en ningún lugar que fue malvado. Eso los sabios por la Midrashim. Pero ya Torah no está. ¿Qué hay acá? Hay acá un secreto que cada uno tiene una potencial impresionante acá. Y cuando está en la casa, está en el mismo lugar, vos te decís, él y él no es lo mismo, a pesar que hacen la misma carrera, en lo mismo cosas, pero no es lo mismo. Cada uno va a tomar diferente.
Cada hijo es diferente. No podemos, miren, no voy a decir algo personal. Mis hijos cuando discuten y digan, ah, ¿por qué papá él hace así? ¿Por qué él recibió así? ¿Por qué él puede ir y yo no puedo? Sabemos cómo es, hermanos. ¿Saben cómo es, hermanos? Si no pelea, no es hermanos. Hay que pelear para decir es hermanos. ¿Verdad, no? Yo dije siempre a mis hijos, mi esposa, todos saben esa frase, porque es un secreto de la parasha, esta parasha. Yo digo eso, voy a decir en hebreo, después en español, es mi frase. Zema hace shelo, zema hace shelcha. Si van a discutir, van a decirme algo, van a decir, mira, es tu acción, es tu tema, es tu situación, y él tiene otro tema, su situación, no es lo mismo. No podemos decir por qué él y él y él, y él. No. Cuando hay, no hay, no podés. Y si vos hacer la envidia y la cooperación que entre ustedes, van a terminar locos, no. Cada uno con suyo, con su tema, y vamos a ver cada uno con su tema que tiene que recibir. Y ese es el secreto acá. Jacob y Esav nacieron en el mismo día. Crecieron en la misma casa. Hicieron en la misma educación, pero hay que tomar que cada uno tiene otro poder. Y cada uno tiene otro potencial y hay que llevarlo a donde que él quiere ir. Y no como yo quiero ir. Esav vio el potencial de Esav. Yitzhak, perdón, vio el potencial de Esav. Que él estaba en el campo. Y dijo, wow, quiero darle bendición. ¿Entendieron? No están, porque él amaba a él y él sabía cuál potencial tiene él allá. Hay que darle bendición con su camino en el campo. Porque allá es más peligroso, porque allá hay más guerras, hay más batallas entre mentales y físicas y hay que darle bien bendición. Y por eso vamos a darle bendición especial. Y Jacob, que está en la casa, está cuidando. No hay que darlo. Ese me parece el pensamiento que pasó en la cabeza de Yitzhak. Y Rivka escuchó eso, dijo que no. ¿Por qué no? Ahora la respuesta. ¿Saben cuál es la respuesta? Porque ella recibió profecía. Ella recibió profecía de Hashem que dijo, Verabi Avot Zair, el grande, el primogénito tiene que trabajar, que hacer servicio para quién? El pequeño. Más pequeño, claro, eso, más pequeño, él tiene que ser el poder y más, él tiene que recibir la bendición. Y pregunto, ¿qué bendición? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es el regalo? Gente, el Birkat Abraham, escuchen bien, no es la bendición. La bendición de Abraham, ¿o quién sigue? Eso seguro, Jacob. ¿Y cómo yo sé? Porque al final de la parasha, cuando le mandó afuera, para casarse allá con hijos de Labán, hijas de Labán, él le dijo, te doy la bendición de Birkat Abraham. Entonces acá no es la bendición de Birkat Abraham. Acá no es la bendición de Abraham, quien sigue a Abraham y podemos decir el pueblo elegido. Acá no es el tema. Seguro Jacob tiene que seguir el pueblo elegido. Pero acá hablamos quién tiene el poder, el tema de los materiales. ¡Eso es el tema acá! Yitzhak pensaba materiales y bendición de materiales es la persona que está en el campo. Es la persona que tiene que salir afuera, tiene necesita bendición, necesita ayuda. Bendición de la material. Tiene que recibir Jacob. Ese pensamiento de Yitzhak. Rivka dijo, no, yo recibí profecía. Que Jacob tiene que recibir también en esta bendición. En la bendición de las materiales. Ahora escuchen bien. Cada uno tiene acá Esav y Jacob. Bekirba, escrito que en su corazón hay, en su corazón de dentro, hay dos hijos. Y para mí dos hijos significa simbólicamente que es dos poderes, fuerzas, dos almas. En serio, en la Kabbalah es dos almas. Es una alma Behemí, alma de Shammai. Ese que he escrito Elohim, dos almas tenemos. Y esas dos almas que están luchando todos los días. Uno es, quiere espiritual, pa, 100%. Ah, vidas espirituales. ¿Qué mejor que eso? ¿Ah? No pensaba en ninguna cosa material. El cuerpo me molesta. ¡Sácalo! Solo espiritual. Eso que tengo acá al cuerpo, ¿qué puedo hacer?
vamos a hacer las cosas que podemos, pero tal. Eso. Pero la verdad que la vida espiritual es 100%. Es una alma de Elohim que siempre quiere, quiere hacer, quiere espiritual. Pero tenemos otro alma, otra voluntad. Dos voluntades que quiere material. 100%. Eso es su voluntad de este alma. Y hay dos almas que están luchando. Esav y Jacob. Vino ahora a Rivka y recibió una profecía. Algo de arriba. Que no dividimos a los dos. Puede ser en uno. Puede ser una persona como Jacob que toma la material y se eleva. Y les hacerlo santificado más profundo, hacerlo más santo. Sí, sí, eso es la guerra que hay acá en este parashá. Esto que tenemos nosotros acá, somos Rivka y cada uno tiene Jacob y Esa. Eso es el tema que tenemos, por eso vinimos en este mundo. ¿Quién gana en este dos? ¿Quién? Para terminar, voy a decir algo para mí impresionante. Todo el judaísmo, toda la mitzvot, todo lo que tenemos es para corregirnos, es para elevarnos, es para elevar este material. Es para elevar a esa. Y al final vamos juntos. Vamos juntos al final, ¿sabes? Jacob va a inspirarlo y va a llevarlo para la Geulá, claro que sí. Porque necesitamos uno a otro, la espiritual y el material juntos. Necesitamos, claro que sí. Tenemos que elevarnos. Voy a terminar. Había un gran rabino en la época de la Talmud. Llama Hillel HaZaken. Una vez Hillel HaZaken salió de su Bet Midrash, solo de estudio, y le preguntaron los alumnos, Rabino, ¿dónde vas? Rabbi, ¿dónde vas? Dijo, voy a hacer una mitzvah. ¿Una mitzvah? ¿Qué mitzvah? Voy a bañarse. No solamente saben dónde, voy a bañarse en un lugar especial para bañarme bien. Bet HaMerchatz de los romanos es un lugar que los romanos hicieron como un baño de turcos, así. Algo especial, que estábamos todos juntos, algo que bañas bien. Le dijeron los alumnos, es una mitzvah. Por favor, Rabino, ¿a dónde vas? Bañarte acá en tu cuerpo es una mitzvah. Le dijo Hillel HaZaken, escuchen bien. Le doy un ejemplo. Si una persona que trabaja en un palacio de un rey, y su tafkid y su función que tiene que hacer allá y trabajar es limpiar el camino. Limpiar las cosas que hay, limpiar los, podemos decir, estatuas, limpiar los jardín, limpiar algo que tiene. Él está en la casa del rey y va a recibir plata al final, ¿no? Porque trabaja. Claro que sí. Una persona que limpia la casa del rey recibe mucho plata, no poco plata, a pesar que solamente limpiarlo. Porque trabaja en la casa del rey. Dijo Hillel HaZaken, escúcheme, dijo Hillel. Una persona que limpia la verdad la casa del rey. Cada uno tiene dos almas. Uno es el cuerpo, que es la casa, y el alma, que es el rey. El rey vive contigo. Tenés una neshama. Cada uno tiene neshama. El rey vive acá contigo. No tenés que limpiar su casa. No es una mitzvah. Es la lógica impresionante de Hillel HaZaken. Ahora entendieron cómo la mirada correcta sobre la material que tenemos en nuestras vidas. Claro que sí. Porque Hashem nos da eso. Es la casa del rey. Hay alajot, y termino ahora. Hay alajot especiales en Maimónides, en nuestros libros de alajá. En lo mismo libro de Alajá que tenemos que escrito sobre Shabbat, en lo mismo de libro de Alajá que escrito sobre cómo hacer tefilá, que hoy estudiamos, en lo mismo de libro de Alajá hay alajot especiales, cómo tenés que hacer con tu cuerpo.
cuándo tienes que comer, cómo tienes que comer, cuándo tienes que bañarse, cómo tienes que bañarse, cómo tienes que ir con tu ropa. Todo eso halajot que tenemos en el libro de Halajot es Hilchot Deot, capítulo Hilchot Deot, capítulo 4, está todo allá. No digo yo. Y lean la Halajá, por favor. Y todo eso de donde estudiamos, porque somos hijos de Jacob. Y recibimos la bendición de Yitzhak. Y la bendición de Yitzhak es la bendición de los materiales. Y acá no somos como otros pueblos, otras religiones, que separan en la espiritual y la material. Que separan, que no pueden casarse, que no pueden hacer otra cosa, que esos naceros, esos que están en las montañas allá, que no pueden comer así, nosotros es al revés. Al revés. Para comer para nosotros es una mitzvah. Casarse hijos es una mitzvah. No es se puedes hacer. Es mitzvah. Eso es la diferencia en judaísmo en otros pueblos. Y si no entendimos eso, no entendimos qué hacemos acá. Venimos en este mundo para la verdad elevarse la materia. Tomarlo, claro que sí. Para mitzvah, no me molesta, al revés. Es mi mitzvah. Quiero bendecir a nosotros. Que cambiamos la verdad, la mirada. Que hacemos las cosas de este mundo. ¿Saben cuándo es esta mitzvah? Cuando haces el lugar correcto y el tiempo correcto y la cantidad correcta es una mitzvah. En la comida, en la relación hombre y mujer y todo. Comes correcto, haces una mitzvah. Con bendición, con la cantidad, con todo, haces una mitzvah. Pero lo mismo en mujer, hacerlo en mujer, el lugar correcto, el tiempo correcto, es mitzvah. Todo es mitzvah. Es impresionante. No se podés. No, es una mitzvah. Cambiamos las cosas que mirar, de las cosas naturales que tenemos de día a día, cambiamos eso, que no es hacemos porque sí, sino hacemos porque es una mitzvah. Es la bendición que quiero que hacemos. Es la bendición que dio Yitzhak a Jacob. Y por eso Rivka, con su sabiduría, solamente la mujer está teniendo sabiduría. No luchó con Yitzhak. Si ella luchó con Yitzhak, dice, anda, yo sé. Ella sabía esta profecía. Ella recibió la profecía. Yitzhak no recibió esta profecía. Por eso Rivka, con su profecía, con su sabiduría, hizo esta trampa linda para que recibimos nosotros en esta bendición que tenemos solamente nosotros en judaísmo. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Muchas gracias. A usted.